Hola, ¿qué tal? Yo soy Pab Mejía y hoy vengo a hablarles del pedal Cladio de la compañía italiana Cornerstone Music Gear. Muchos estamos fascinados por el sonido de artistas como Ruben Ford, Eric Johnson, entre otros, y el pedal Cladio busca llegar a alcanzar ese sonido lo más cercano posible, y ese sonido tiene un nombre, Dumble. El pedal Gladio logra alcanzar esa compresión de tubos realista, tal y como lo hacen los preamps de los amplificadores Dumble, manteniendo una rica respuesta al tacto. Y en este pedal tenemos dos canales para simular esos sonidos del Dumble. En el canal 1 tenemos un tono más similar a Ruben Ford, como lo pueden escuchar en el tema Cannonball Shuffle, obteniendo un sonido más transparente, muy rico, como para tocar guitarras rítmicas y demás, pero con una compresión bastante natural. Tiene un toggle switch de comp que te da dos ajustes de compresión. Uno de ellos más suave para poder tener un tono más limpio y otro con un poco más de compresión donde podemos tener también un sonido con mayor sustain. Luego tenemos el canal 2 que está más inspirado en los sonidos como Eric Johnson y guitarristas similares y tiene otro toggle switch que dice jazz y que dice rock. En el ajuste de jazz vamos a tener un sonido más oscuro y cuando lo pasamos a rock logramos abrillantar más ese sonido y tener también un tono un poquito de más alta ganancia. Otro de los switches muy interesantes que tiene el Gladio está en el centro, que es un toggle switch que dice S y D, que significa single y que significa double. Con este switch, si lo tenemos ajustado en el modo single, solamente va a funcionar uno de los dos lados del pedal. De manera que si este está encendido y queremos poner el otro lado, se va a apagar inmediatamente y se va a encender este. Así podemos evitar ese tap dance que podemos tener en medio del cambio de los dos sonidos. O lo podemos ajustar en la posición D para que podamos usar los dos sonidos a la vez y de esa manera tener un sonido más high gain. Vamos a escuchar un poquito cómo es que suena este pedal entonces. Estoy utilizando una PRS Silver Sky y estoy pasando a través del Kemper en un perfil To Rock que estoy utilizando como amplificador limpio. Vamos a bajar la ganancia, lo voy a poner como a las 9. Y vamos a escuchar un poquitito el rango que tiene el tono de este canal 1. Ahí lleva el tono a 0. El tono a la mitad. Y vamos a llevar el tono al máximo. Ok. Voy a mantenerlo a la mitad y vamos a probar un poco el rango que tiene la ganancia. Subamos un poco. Estamos a la mitad. Ok. Subamos un poquito más, como a las 2. Un poco más. Y ahí estamos al máximo de ganancia de ese primer canal. Okay. Voy a regresar al ajuste que tenía antes.
poquito menos de la mitad, y vamos a escuchar el ajuste con menos compresión. Y ahora vamos a escuchar al canal 2. Como lo tengo en el ajuste single, entonces solamente tengo que tocar el switch. Ahí ya lo pasé. Es un canal un poco más oscuro. Y vamos a escuchar también el rango del tono. Acá estoy con el tono abajo. El tono a la mitad. Y el tono al máximo. Muy bien. Vamos a colocarlo a la mitad y vamos a escuchar un poco lo que logramos con la ganancia. Aquí tengo la ganancia como en 2. Entonces le voy a subir un poco el volumen. Más de ganancia. Es el máximo en este canal. Es oscuro. Voy a regresar la ganancia a la mitad y escuchamos el ajuste del double switch jazz y rock. Acá está en jazz. Ese es el ajuste rock.
Y ahora vamos a escuchar combinando los dos canales. Comenzamos con el canal A. Y vamos ahora con el otro. Bien, ahora vamos a escuchar cómo reacciona el pedal Claudio con otro tipo de guitarra, que es una PRS P24 con pastillas 5708. A subir un poco la ganancia. Más baja. Muy bien. Escuchemos el siguiente canal con el ajuste. Yes. Booster Rock. Mm-hmm.
la combinación de ambos canales. Ah. Bueno, es un pedal maravilloso. A mí me encanta cómo suena. Está genial. Y bueno, ese era el video que quería mostrarles acerca un poco del funcionamiento del Gladio. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este pedal. Y cuando quieran ir a probarlo, va a estar disponible en la tienda Guitarras 357. Así que sin más, nos vemos en el próximo video.